Y en Puebla, allá el robo de gasolina se ha convertido en todo un negocio, pero además para los más jóvenes que se dedican a andar ahí vigilando de halcones, pues, mientras otros ordeñan clandestinamente las tomas de combustible. Antonio Gali, el gobernador del estado, asegura que en menos de un mes que lleva a él en el cargo se han recuperado más de 250 mil litros de gasolina y 200 vehículos usados por la delincuencia para este propósito. Llegué a Palmar de Bravo y una de las señoras me dijo: oiga, Tony, quiero que entre a mi casa, por favor. Quiero que platique con mi hijo. Y es real, así como esto que estamos transmitiendo en vivo. Entré a la casa de la señora, platiqué con el chavito y le digo: ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué estás haciendo? Un chavo de 11 años. Ya no estoy estudiando, yo ya gano dinero, yo ya traigo dinero a la casa. Y traigo más lana que lo que aporta mi papá. Mi papá gana 3 mil pesos al mes. Yo gano 12 mil pesos al mes. ¿Y a qué te dedicas? Soy halconcito. No sé, ¿qué es eso? Los echo aguas para que se puedan volar el combustible de las tomas. Muchos de estos halcones, niños, ¿eh? Niños y niñas, imagínese usted.